Cree que está viva, está convencida de esto, ¿verdad? Como pocas veces estamos ante un caso que ahora vamos a repasar en detalle, ante un caso donde las pistas son absolutamente escasas, donde la justicia terminó por pensar que a Sofía se la había tragado la tierra. Por supuesto que eso no sucedió, por supuesto que hay un responsable que ahora se lo está buscando. Pero empecemos a desandar la historia para entender cómo una nena de 3 años y 8 meses va a un camping con sus padres y en 9 minutos desaparece. Así es. El 28 de septiembre del año 2008, hace 15 años, 28 de septiembre del año 2008, en Tierra del Fuego, la familia Herrera, que estaba compuesta, por supuesto, por Sofía, que tenía tan solo 3 años y 8 meses, por sus padres, Noemí Ramírez, que en ese momento, María Elena Delgado, que en ese momento estaba embarazada, y por su padre, por Fabián Herrera. Habían decidido ir a un camping a pasar el día, era domingo ese 28 de septiembre. Primero se suben al auto, frenan en un supermercado, compran algunas carnes para hacer el asado ese día y después van a una estación de servicio. Estación de servicio en la que frenan especialmente, no para cargar nafta, sino porque tenían que encontrarse con otros amigos que también iban a ir al camping, pero en esa estación de servicio se da un hecho significativo. En esa estación de servicio, María Elena, la madre, y Sofía, de solo 3 años, se sacan esta foto. Esta es la última foto en la que se ve a Sofía Herrera. Qué impresionante. Ese domingo 28 de septiembre del año 2008, aproximadamente a las 10 de la mañana. En ese lugar, en esa estación de servicio, se juntan también con una pareja mía que los iba a acompañar en ese, camping. Noemí Ramírez y Silvio Jiménez. Los dos iban con sus hijos, que eran chiquitos, pero además iba el hermano de Noemí Ramírez, Néstor, de 6 años. ¿Qué por qué yo hago hincapié en Néstor? Ahora van a ver por qué este chico de 6 años se convierte en fundamental en toda esta trama. Lo cierto es que las dos familias se juntan, van en los dos autos hacia el camping que quedaba cerquita de Río Grande, entran al camping, pagan el abono, estacionan los autos en un lugar cerquita a la tranquera, en realidad era una especie de alambrado que separaba la ruta del camping, estacionan el auto, se bajan todos, y los dos hombres, los dos padres de la familia, deciden ir a buscar leña. Ir a buscar leña ahí al campo para el asado que iban a hacer al mediodía. Efectivamente, las mujeres se quedan adentro del auto. Noemí y María Elena se quedan en el auto. Y los dos padres de la familia van a buscar la leña junto con los hijos chiquitos y también con Sofía Herrera. Están, y acá volvemos al principio, 9 minutos buscando leña, hasta que deciden volver al auto donde estaban esperando a las mujeres. Y ahí cuando llegan, se dan cuenta de que Sofía Yasmín Herrera, 3 años y 8 meses, había desaparecido. No escucharon un grito, no escucharon nada. No escucharon nada, nada les hacía suponer que Sofía había desaparecido. Empezaron a buscar desesperadamente. Imagínense ese momento. Ah, un dato. Ese día en el camping no había nadie. Había mucho silencio. O mejor dicho, ellos pensaron que no había nadie. Lo cierto es que Sofía desaparecerán aproximadamente las 11 de la mañana de ese día. Empiezan a gritar el nombre de Sofía. Van a buscar a la casa del casero, del responsable del camping, un hombre llamado Urrutia. Adentro de la casa de Urrutia no había nada. A las 12 del mediodía llega el primer llamado a la policía. ¿Sabés a qué hora llegó la policía a buscar a Sofía Herrera? Llegó a las 2 de la tarde. Tardaron 2 horas en llegar a buscar a Sofía. Lo cierto es que a pesar de que no estaba la policía, e incluso cuando llegó la policía, empezaron a hacer el rastrillaje, empezaban a buscar. Sofía no estaba por ningún lado. La familia estaba convencida de que se había metido para adentro, en el bosque. Buscaron en el bosque y no aparecía. Otro dato llamativo, la desesperación era total ese día. Otro dato llamativo,
La policía irradia el alerta, y esto es fundamental en el caso, irradia el alerta a la frontera recién a las 12 de la noche. Es decir, si alguien se había llevado a Sofía, tuvo entre las 11 de la mañana que desaparece hasta las 12 de la noche para cruzarla. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué sucedió? Indifícil explicártelo, Mariana. Porque al principio no creían que esté desaparecida, porque al principio la de siempre. No, debe estar por ahí perdida, se debe haber escapado, ya va a volver. Lo cierto es que Sofía no aparecía por ningún lado. Empezó la investigación con la angustia de los padres. El padre se quedó 7 días sin moverse del camping porque ellos estaban seguros de que su hija andaba, tenía que estar en algún lado del camping. Se había caído en un pozo. Claro. Pensaron... Creo que pensaron en un pozo o un lecho. Creo que había como un espejo de agua cerca. Pensaron un montón. Claro. Pensaron un montón de cosas. Lo cierto es que la justicia, a medida que iban pasando los días, se lo tomaba cada vez más en serio. Empezaron a ver helicópteros, georradares. Trajeron de todo para buscarla a Sofía, helicópteros, pero fundamentalmente perros. Y los perros, Mariana, no se equivocan. En ninguna investigación los perros se equivocan. ¿Y qué trazaron los perros? Recordemos la escena. Ellos habían estacionado el auto, habían ido a comprar la leña, estaban cerquita de la tranquera. ¿Qué marcan los perros? Huelen el lugar donde había estacionado el auto las dos familias y hacen un recorrido. ¿Recorrido que llega hasta dónde? Hasta este lugar. Hasta la tranquera, hasta el cerco perimetral que da la ruta. Y ahí los perros pierden el rastro. O sea que la podrían haber subido a un auto. Esa fue la principal hipótesis. Que alguien se la llevó a Sofía y la subió a un auto. En ese momento, o en realidad algunos meses después, cuando todo era misterio, porque en un primer momento empiezan a revisar distintos autos, a ver qué auto podía ser el que se había llevado a Sofía. No encontraron nada. Empezaron a revisar aquellos autos que habían llegado con el parabrisas roto, pensando que alguien podía haber atropellado a Sofía. No encontraron nada. Hasta que en un momento aparece un testigo presencial. Aparece alguien que dice esta frase que vas a leer ahora. La frase es: yo vi que un hombre se llevó a Sofía. ¿Quién dice yo vi que un hombre se llevó a Sofía? ¿Te acordás que hablábamos de Néstor, el chico de 6 años? Sí. Que era el hermano de la amiga de la familia de Sofía. Ese chico levanta la mano y dice: yo vi que un hombre se llevó a Sofía. Lo decía muy convencido. En ese momento, ¿sabés qué pensaron de ese chico? Que estaba fabulando, que quería llamar la atención. Era el único de todos los presentes ese día que dijo: yo sé quién se llevó a Sofía. Fue un hombre. Es más, dijo, era un hombre de pelo abultado, era un hombre bastante feo. Es más, dice, yo vi que se la llevó a Sofía, que ese hombre tenía un perro boxer, que la subió a un auto y que en ese auto había otra persona. Este chico está fabulando. Este chico busca llamar la atención. No le dieron pelota. Ahora vas a ver lo importante que fue el testimonio de ese chico de 6 años. Lo cierto es que continuó la investigación. En el medio de la investigación pasaron infinidad de cosas. Al padre de Sofía, por ejemplo, lo llamaron el primer día del padre para decirle que a Sofía estaba secuestrada y le pedían $50,000. Y una nenita dijo, hola papá. Era simplemente una persona que se había comunicado para tratar de sacar un rescate. Esa familia pasó de todo.